Leo Zuckerman, sus famosas últimas palabras es jueves. Venga, venga, Leo. Pepe, muy buenas tardes. Intensas las campañas. ¿Sabes qué me parece increíble? No te espantas. No, a mí me encantan, deja, no me espantan. A mí me parece que es fundamental para la democracia. Yo siempre, y te consta, he defendido las campañas negativas porque creo que son fundamentales para una democracia. Y quiero precisamente decirte que me parece increíble que López Obrador, que esta es la tercera ocasión que se lanza como candidato presidencial, pues no aprenda de las experiencias pasadas. Lo vimos el pasado domingo en un debate en donde no se preparó, Pepe. No se preparó para ir al debate. Pegaba estampitas en un álbum. Bueno, él dice que pegaba las estampitas. Sí, es un mensaje. Pero claramente no se preparó. Y era previsible, todo el mundo lo decíamos, no era ningún secreto, que le iban a echar un montón en contra. ¿Por qué? Porque es el candidato que va arriba, es el puntero en las encuestas. No se preparó ni para el debate, ni para el post-debate. Es decir, tú tienes como candidato una campaña profesional que prepararte para llegar ahí, hacer tus puntos, meter dos, tres buenos golpes, en fin, y luego repetirlos y tener una estrategia de post-debate. Me parece que tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya se prepararon para el debate y luego para el post-debate. López Obrador, por increíble que parezca, no aprendió del 2006 y del 2012. Ahora sale con esta cantaleta de que le están haciendo guerra sucia y guerra negra y que echándole la mafia montón. Le están echando un montón. Pepe, bueno, yo sé que la gente es de memoria corta. Para eso existimos los analistas que sí nos acordamos de la historia. Y la historia es importante en esto. Lo mismo ocurrió en el 2006. ¿Cómo bajaron a López Obrador en el 2006? Con campañas negativas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Fue aquella campaña del peligro para México. Desde luego, muy buena, por cierto, muy y buena. El cállate chachalaca también. Es decir, lo provocaron, sacaron, metieron la duda en la gente de qué tanto López Obrador efectivamente traería cambios importantes que podría afectar a la población. En fin, era esa campaña negativa. De hecho, tan que funcionó en 2006, que no ganó López Obrador, pero más aún, tú lo recordarás, cuántas sesiones no tuvimos aquí en este espacio para discutir esa esperpéntica reforma electoral del 2007, donde supuestamente se prohibieron las campañas negativas, ¿no? Por eso hoy López Obrador puede ir al INE y decirle, oigan, censuren esos anuncios. Los spots de miedo. De miedo, porque son campaña sucia, campaña negativa. Tengo que decir que por fortuna queda la interpretación del comité de quejas del INE decidir si sí los baja o no los baja. Los pudo haber bajado, en esta ocasión decidieron que no, prevaleciendo un criterio que a mí me parece muy importante, porque yo sí creo en la democracia liberal, que es la libertad de expresión. Por mí que se digan hasta de lo que se van a morir. ¿Por qué? Porque el otro tiene la posibilidad de contraatacar con los spots que tiene, diciendo, a ver, si tú me estás diciendo una mentira, yo puedo utilizar mis spots para decir que lo que tú estás diciendo es una mentira y a ver qué sale de eso. Es decir, me parece increíble, regreso, que López Obrador no aprenda. Pero era previsible que le van a... A ver, no solamente le van a aventar montón. Así va a ser de aquí a que termine la campaña. Que se vaya preparando, Pepe. Pero está sobrado porque está confiado. Pues mira, no sé si esté confiado o no. Desde de acuerdo luego, con hoy, las encuestas. Hoy trae una ventaja mucho mayor a 60 días de la elección que lo que traía en el 2006. Pero de que le pueden... A ver, pueden hacerle daño en dos sentidos. Tanto daño como para que no gane, pues se ve difícil porque pues hoy se ve muy, 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 adelantado. Muy fuerte. Uh-huh. Pero en una de esas le ganan. Pero si no le ganan, lo que sí es que va a llegar con menos apoyo del que él está previendo. Y para él es muy importante llegar con mucho apoyo si efectivamente quiere hacer una agenda de cambio radical de lo que venimos haciendo en México. Necesita apoyos en el Congreso, necesita apoyos en el electorado, en fin.
el margen de ventaja de López Obrador va a ser muy importante, y también cuántos diputados, senadores pueda tener Morena, el Partido Encuentro Social y el PT en la Cámara de Diputados y Senadores. Esta campaña negativa, a mí no me gusta utilizar guerra sucia ni propaganda negra, no, es una campaña negativa, una campaña en contra de López Obrador, que quiere meter miedo, sí. ¡Oh! ¡Wow! Están descubriendo el agua tibia. Pues claro que van a tratar de meter miedo, porque mucho del electorado tiene dudas acerca de López Obrador. Insistimos, este debate fue dirigido a los indecisos. Claro, no nosotros los, ya sabes no que van a fieles, votar por ti. No a los seguidores. Exactamente. A los fieles que esperan a un redentor. Bueno, a ver. En el caso de Andrés Manuel. Bueno, te lo pongo mucho así. Mucha gente que nos estará escuchando ahorita, que no ha decidido su voto, no lo ha decidido porque tiene dudas acerca de López Obrador. ¿De qué tipo de presidente sería López Obrador? Bueno, las otras campañas están tratando de decir, cuidado, no votes por López Obrador porque podría ocurrir esto, podría ocurrir el otro. Ya sabrán ellos si le hacen caso o no. Pero déjame decirte qué me preocupa en el caso de López Obrador. Bueno, número uno, me parece increíble que no aprenda de sus experiencias anteriores y se prepare y haga una campaña profesional en ese sentido. Creo que en ese sentido es víctima de su propio éxito. Le va tan bien y está tan bien en las encuestas que él dice, no, hombre, yo no necesito prepararme para el debate ni para el posdebate. Voy a nadar de muertito. Y si me atacan, pues yo voy a contestar en banqueteras, etcétera. La falta de profesionalismo de una campaña hoy moderna como debe de ser, ahí sí te puedo decir. Por ejemplo, Trump, que tú lo sabes, a mí me choca Trump, siempre desde el día uno me ha parecido un tipo terrible, pero hay que reconocerle que hizo una campaña profesional, ¿no? O sea, veías atrás estrategas que tenían mensaje, etcétera. López Obrador le falta eso, ¿no? Y no aprende de sus experiencias. Pero déjame decirte qué es lo que más me preocupa. Que si llega, a ver, de aquí a la elección, señor López Obrador, acostúmbrese. Esa va a ser la tesitura. Lo van a tratar de bajar atacándolo. No se haga bolas al respecto. Y si gana la presidencia, pues también acostúmbrese, porque va a haber muchos grupos que van a estar en contra de lo que va a querer usted hacer. Y en ese sentido, pues esto es una probadita de lo que puede ser en su presidencia. ¿Y qué es lo que va a contestar López Obrador? Es la mafia del poder. Y si no le, a mí me preocupa que si no le empiezan a salir bien las cosas como presidente, salga con la cantaleta de la mafia del poder. En lugar de asumir la responsabilidad de que las cosas no están funcionando en el gobierno, va a decir, no hombre, es la mafia del poder. Y si tú, Pepe Cárdenas, aquí en tu noticiero dices, oiga, pues es que las cosas no están saliendo, ¿qué va a decir? No, pues es que Pepe, pues a ti, tú estás maiciado por la mafia, sí, del poder. Uh-huh. Y lo mismo ese Zuckerman, y lo mismo los empresarios, y lo mismo es la mafia del poder que sigue ahí instalada. En ese sentido, termino mi comentario diciéndote, él se compara con Juárez, con Madero, dice que su inspiración es Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas. De esa inspiración, me parece muy peligrosa la inspiración de Madero, porque Madero fue un gran revolucionario, que efectivamente un gran demócrata que de verdad quiso pues cambiar al país, pero llegó a la presidencia y fue un desastre, Pepe, como presidente, y lo dicen todos los historiadores, Madero. ¿Por qué? Porque no supo leer que todavía existían las fuerzas porfiristas dentro de su gobierno. Tan es así que lo acabaron asesinando, ¿no? Entonces me preocupa en ese sentido, que López Obrador, en su desesperación, como está ahorita desesperado, empiece a echarle la culpa todo a la mafia. Y la pregunta es, ¿y dónde está su responsabilidad, señor, en todo esto? Si su campaña está siendo abollada por los ataques, ¿dónde está la responsabilidad de usted de no haberse preparado para lo que sabíamos que venía, que era una campaña negativa? Es decir, un político que siempre le echa la culpa, siempre apunta su dedo hacia enfrente. Si las cosas están mal, no es por su culpa, es por la culpa de la mafia. Y lo mismo está ocurriendo ahorita
Insisto, esta película yo ya la vi, Pepe, la vimos en el 2006 y bueno, pues es increíble que no se haya preparado en ese sentido. Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe, a ti. Que te vaya muy bien. Gracias. Muy buenas noches. Es Leo Zuckerman, sus famosas últimas palabras. Si regresa López Obrador, sí. Claro. Por si gana López Obrador, Y nos vamos por la misma puerta. Ah, sí, los dos juntitos. Nos quedamos a defender la plaza. Pues hasta que se pueda. Hasta el último tiro. Bueno, ojalá le vaya bien como presidente. Yo creo que si le va bien como presidente, le va bien a México. Que decida el país. Que decida desde el país. Luego. Y seremos los cronistas. Pero si le va mal. De la voluntad democrática, ese es nuestro papel. Desde luego, pero si le va mal, que no salga con la cantaleta de que fue la mafia y eso. Bueno, pues asuma, ya. A ver, uno tiene que asumir la responsabilidad de sus errores, Pepe. Uh-huh. Eso me parece que es una actitud básica, madura y básica de la civilización. Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe.